Grupos del exilio cubano volvieron a protestar en el centro de Miami, exigiéndole al gobierno de Bahamas que ponga fin al maltrato que reciben los inmigrantes cubanos y de otras nacionalidades retenidas en esa nación. A la caravana de vehículos se sumaron dos activistas que hace varios días están en huelga de hambre. Me refiero a Jesús Alexis Gómez y Ramón Saúl Sánchez. Ricardo Quintana estuvo en la protesta y nos cuenta qué pasó. Apenas tienen fuerzas para mantenerse en pie, pero apelaron al segundo aire para encabezar esta protesta. A lo largo de la legendaria calle 8, se desplazó la caravana en dirección al centro de la ciudad. Esta mañana, como alrededor de las 9 de la mañana, me comuniqué con él y bueno, hasta el momento está todo tranquilo. Denuncias de cubanos que no quieren volver a Cuba, pero que su nombre figura en la lista de la embajada cubana de los que serán deportados. Es una mentira, esa lista es una mentira. De todas formas, firmen o no, igual los mandan para Cuba. Wendy Iriepa e Ignacio Estrada, dos activistas cubanos de derechos humanos que visitan Estados Unidos, estuvieron en la protesta que como objetivo tuvo el consulado de Bahamas en Miami. La caravana de más de 40 vehículos llegó al centro de Miami luego del mediodía. Y en señal de protesta pasó varias veces por delante de este edificio, donde en el octavo piso radica el consulado del gobierno de Bahamas. Otra vez el jefe de seguridad del consulado de Bahamas quiso dejar constancia gráfica de esta protesta. No. Alexis hace 20 días que está en huelga, Ramón 13. Estoy muy impresionado porque realmente ha tocado la sensibilidad no solamente los cubanos en el exilio, de todas las personas de cualquier parte del mundo que se han unido a esta caravana. Estoy sorprendido de la cantidad de personas y vehículos y también de la solidaridad que hay. Esperamos que las Bahamas los escuche. Con entusiasmo marcado, Wendy e Ignacio añoraron que algún día se respete el derecho a la protesta en Cuba. Mira, ojalá en Cuba pudiera hacer estas cosas aquí, las hago, pero no de esta forma. Primeramente que nada, aquí hay que aprovechar la oportunidad y estamos en Miami. Lo mismo que hacemos en Cuba, lo volvemos a hacer en Miami gozando la misma libertad. Honduras también estuvo presente y con la esperanza de que ese país acoja por lo menos un pequeño grupo de los cubanos retenidos en Bahamas. Honduras ha dicho presente y Honduras tiene que abrir sus brazos a la ayuda de ellos. En Miami se espera un anuncio importante en torno a esta situación, según refirieron los huelguistas. Y para ello han convocado a una rueda de prensa para este jueves a las 10 de la mañana en Miami. Ricardo Quintana, Martín Noticias.